mi maravillosa ciudad guayana, a quienes habla su siempre amiga y colaboradora Narvik Bolívar. Les doy la bienvenida a este su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas, todas sus mañanas se llenen de mucho aprendizaje y mucho conocimiento. No podemos arrancar el día sin antes darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Con Él... Todo es posible. Sin Él, ningún camino será fácil de recorrer. Sencillamente, si usted está viendo la reposición o nos está sintonizando en este momento que estamos en vivo, no lo ha hecho aún. Tómese un tiempecito, querida amiga, querido amigo, usted que nos está sintonizando, niña, niño pequeño. Siempre es bueno tomarse un segundo y darle gracias a Dios por este pequeño respiro de vida. No sabemos qué nos tiene preparado el día de hoy. Puede ser algo maravilloso o sencillamente un aprendizaje para ser mejores seres humanos. La mañana de hoy continuamos por acá en TV Guayana, el canal de los guayaneses y en Taller de Manualidades. Para nadie eso es un secreto que nos encanta apoyar el talento. Nos encanta la gente que desea ser ciudad, que apuesta por Guayana, que deje en alto en todo momento y donde se para, dice yo soy guayanesa, yo soy venezolana y lo doy todo por mi tierra. Y es precisamente así nuestra invitada de hoy. Es una chica que no le tiene absolutamente miedo a nada. Y cuando digo a nada, es a nada, porque si es de montarse en un techo, pega clavo y ya se monta. <laughs> y es precisamente nada más y nada menos que nuestra amiga de Carden Draw. Bienvenida, amiga, para mí es un placer tenerte nuevamente acá en tu casa, taller de manualidades. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad por la invitación, yo súper contenta, súper feliz, me siento como tú dices, ya en casa, la tercera invitación. Y por supuesto súper emocionada de siempre poder compartir con todos ustedes los proyectos, las cosas que siempre hacemos y por supuesto para seguir trabajando por nuestra ciudad, por nuestro país, porque todavía yo siempre digo, hay mucho que dar, hay, hay mucho para hacer. Hay mucho, de verdad que sí, hay muchas personas, así como usted que está ahí en casita que desea aprender, que desea impulsar en este incursionar en este mundo de las manualidades o sencillamente aprender a hacer algo nuevo cada día para, mira, recuperar una piecita en su casa, hacer un regalito, hacer una parte decorativa en su hogar. Todo, todo todo lo que sea necesario para contribuir con su aprendizaje aquí en taller de manualidades buscamos para que sea un aporte, ese granito de arena, para que usted siga con nosotros. Bueno, y precisamente hablando de cosas bonitas y de aprendizaje, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que por favor me haga una toma abierta para que vean las cosas lindas que nos traes hoy. A ver, a ver porque veo muchas cositas, por lo menos miren allí los bolsos. Sé que eres experta en bolsos. Tuve el gusto de ir a tu taller, es un espacio muy lindo, de una calidez de verdad que se siente una vibra especial y pude ver parte de tus proyectos que vienes en esta temporada, proyectos personalizados, semipieles personalizada, o sea, un sí. trabajo espectacular. Háblanos un poquito de qué se viene para esta temporada navideña. Sí, en para Puerta. esta temporada, eh, hablando un poco de, de Venezuela, de mi país, que yo siempre digo estoy enamorada de mi país. Eh, estoy desarrollando una línea con conceptos de todo lo que. hablar de historia, hablar de historia de nuestro país. Hay una. No traje aquí unas muestras de repente de lo que viste allá en el taller porque lo estamos armando. Eh, quiero hablar a nivel de arquitectura trasladar eso, esas, esos elementos es emblemáticos, por ejemplo aquí en Ciudad Guayana, el molino, que es algo que identifica a nuestro país, ponerlo en, en bolsos a través de los bordados que nosotros hacemos. Eh, no solamente, bueno, quiero trabajar lo que es morral, bandolero uh -huh. y porta portacosmético, y en cada uno de ellos, pues, plasmar algo que identifica las ciudades, eh, son 24 eh, las eh, 14 ciudades que elegí, de repente las, las que eh, de alguna manera con las que más se identifica. El venezolano. El venezolano, exacto. Y eh, de alguna manera siempre me dicen que tienes de Venezuela porque la quiero llevar. La quiero llevar en una pieza, la quiero llevar en una prenda y eso es lo que quiero transmitir. Eh, también estamos trabajando con la, una línea de franelas estampadas Muy en bien. vinil textil y también quiero plasmar todo lo que es... Mmm, Arquitectura, quiero trabajar a nivel de arquitectura. O sea, que fácilmente podemos llevarnos una, una pieza que tenga una figura, como lo dijiste, el molino. Y yo me puedo ir para Argentina, que sé que próximamente sí. vas a estar llevando tu trabajo por allá, y sencillamente es algo icónico. O sea, claro. llevar nuestra 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 esencia, nuestras lo que nosotros nos identificamos acá en Guayana y a nivel nacional y sacarlo, importarlo. Por supuesto, de hecho. Una imagen. Eh, sí, es que, mira, de hecho, eh, con todo lo, lo, lo que ha estado sucediendo, que para nadie es un secreto, pues todo lo que, a lo mejor, las, las vistas que tienen afuera, acerca de nuestro país. Nosotros como venezolanos siempre tenemos que transmitir lo positivo, eh, siempre somos personas emprendedoras, trabajadoras, y eso es la visión que yo quiero transmitir a través de los proyectos que yo realizo. Y uh -huh. no solamente para mí, sino que también sirve como una herramienta para otros emprendedores, porque de hecho una de las cosas que yo hablaba en la última expo en la que estuve en el Hotel Plaza Merú, uh -huh. he conversado con otros expositores y yo decía, o sea, no debemos dejar que la llama se apague, Muy debemos importante. siempre... Ver las cosas de un lado positivo y mira, te digo una cosa, el que diga que aquí no hay nada por hacer, que todo está perdido, mmm, no sé en dónde, en qué contexto está, porque hay muchísimas cosas. De hecho, yo le dije, con mi trabajo quiero apoyar a los que desean proyectar. Desean proyectar. Mira, hay infinidad de cosas. De hecho, sí. muchos de los proyectos que yo hago, y me permito esto, esta es un, una de las piezas que nosotros recientemente hice para un cliente es un jean, una bota de jean. Y sencillamente la abordaste, le, le diste personalidad y tenemos una pieza y completamente listo. O sea, distinta. No necesitamos siquiera tener de repente una gran cantidad de material para poner en práctica este cualquier proyecto. Es que precisamente eso es lo que me encanta de esta chica. Ella tiene una vibra inigualable, ella apuesta por hacer ciudad y es verdad algo lo dijo y estoy completamente de acuerdo con ella en momentos en tiempos de crisis es la oportunidad que nosotros tenemos para crecer bueno y precisamente hablando de crecimiento vamos el tiempo va corriendo así que este, vamos a pedir la lista de materiales para que ustedes puedan más o menos ver de qué se trata el proyecto de la mañana de hoy vamos a customizar customizar una franela la técnica como tal eh, vamos a desarrollar la medida que vayan, vayamos viendo los materiales, pero es sumamente fácil y práctico. Lo único que necesitamos es una franela, hilo, aguja, plancha y un parche. El parche, bueno, obviamente lo podemos ubicar con Cardendram o otros más. Bueno, repito la lista de materiales, una franela, hilo, aguja, plancha y un parche. ¿Es correcta la lista de materiales? Sí, es correctísima. Esto Muy es Muy bien. <laughs> bueno, y el obsequio de la mañana de hoy se los estaré anunciando en el próximo segmento, porque ya este primer segmento se nos fue volando. Nadie, todos sabemos que los minutos de televisión vuelan. Nos vamos a una breve pausa, mi querido público, y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Taller de Manualidades con nuestros invitados de la mañana de hoy, Carden Draw. Recuerda que puedes seguirlo a, la, a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, así mismo como Carden Draw. Sí, es Bueno, ella es una chica que, bueno, de verdad tiene muchísimo y las ganas de dar lo mejor de sí por nuestro país, por Ciudad Guayana, a ella se le desborda, de verdad, que es una niña. Bueno, una niña no, una chica ya, un, bastante grandecita, pero con muchas ganas de apoyar a Ciudad Guayana. Y precisamente nos quedamos en el segmento anterior en lo que fue la lista de materiales. De todas maneras, lo vamos a estar repitiendo en el desarrollo del proyecto, que me parece muy práctico y de verdad que es una técnica que por lo menos yo... Tengo mis dudas, hay veces para dominarla. Y yo sé que usted que está en casita la va a, le va a sacar muchísimo provecho. Y precisamente hablando de cositas por hacer, esto que tengo yo aquí en mi mano. Este bolsito que puede ser un porta portacosméticos sea muy bien elaborado, perfectamente forrado. Miren el acabado con su sellito, con todo. Esto que ustedes ven acá es el obsequio de la mañana de hoy. Así que si usted que está ahí en casita quiere lucirse con mamá, con la niña, la sobrina o sencillamente desea tener obtener este bolsito para guardar. Cualquier cosita que usted tenga por allí, bueno, esta es la oportunidad de oro. Empiece a llamar desde ya, pero de desde ya, para que usted pueda participar por este maravilloso obsequio cortesía de nuestros chicos de Carden Draw. Bueno, como los minutos en televisión pasan volando. Y antes de que arranquemos con nuestro proyecto de la mañana de hoy, yo me voy a tomar este minutico para felicitar a una princesa, muñeca, muy querida por todo el equipo de producción de acá de Taller de Manualidades, especialmente por su papá, Angelito, quien lo tenemos allí siempre al mando de todo el equipo de producción. Bueno, vamos a felicitar a mi niña. Y Ángela Castillo, que estuvo ayer de cumpleaños, cumplió ocho añitos, mi muñeca preciosa. Un beso bien grandote, bendiciones, que Dios te llene de mucha salud, te rodee de personas bonitas, personas que te den mucho amor, mucho cariño, que recibas muchos regalos este fin de semana. Te queremos muchísimo, un montón, no, no, no. no. Bueno, vamos a continuar, por acá. Vamos, ¿cuál es el paso número uno de este proyecto maravilloso que trajiste para compartir? Bueno, eh, elegí algo súper práctico, realmente. Eh, una de las cosas que quiero enseñarles es cómo fijar parches termoadhesivos, los que se pegan con plancha. El, uh -huh. el 95% lo decía que de los clientes que tengo, casi siempre me preguntan, pero ¿cómo lo fijo? Es súper práctico, lo único es que sí, para que con el tiempo y las lavadas no se termine levantando es importante fijarlo bien fíjate eh, lo primero que vamos a tener es la prenda que vamos a customizar en este caso yo elegí una prendita de algodón y para estas fechas de sembrina es bastante práctico porque quizás queremos nosotros eh, tomarnos un estreno y Exacto. O sencillamente Renovamos. me parece práctico para la, ahorita por lo menos mucho los parrandones en los colegios. Exacto, lo o sea. puedes personalizar, utilizamos el aplique, este aplique en particular a mí me gusta mucho, entonces yo lo voy a colocar sobre mi franelita negra. Voy a extender la pieza, ¿verdad? Sobre la mesita de planchar, la extendemos bien, que no haya ningún tipo de arrugas y vamos a fijar el aplique en el área donde yo quiero que se fije. Vamos a utilizar una, una tela que sea bien finita. En este, en este caso, yo estoy utilizando esto es de Dacrom perfectamente. Esos pañuelitos que yo le digo, esos pañuelitos de viejito. Los Ay, del, abuelito. del abuelito. Usted va y se mete en el closet del abuelito y usted le dice, abuelito, aquí tengo un caramelito. Dame el pañuelito que voy a hacer un trabajo, un detalle bien bonito para esta navidad. Exactamente. Esto es para proteger del calor la pieza y el parche. ¿Por qué? Porque la plancha nosotros la debemos colocar al máximo de temperatura, tiene que estar bien caliente y con la función de vapor apagada. Es importante que no esté con el vapor porque eso va a hacer que se humedezca la pieza y la pega no se derrita. Lo que queremos lograr es básicamente que la pega que tiene el parche se derrita y se fije al tejido de la franela. Muy bien. Es importante eso. Vamos a entonces a esperar un poco que la plancha se nos caliente bien. Bien, bien para poder proceder a fijar el parche okay. esto me parece súper práctico súper sencillo porque a veces queremos tenemos una fiesta una reunión o simplemente queremos darle un regalito especial mira yo le digo siempre Ten tu kit, así como tenemos nuestro kit de emergencia, nuestras eh, pastillitas de emergencia, un dolor de cabeza. Yo digo, siempre tienes que tener tu kit de costura. Siempre una mujer debe tener un kit de costura. Tienes unos dos, tres parchecitos por allí, tienes tu hilito, tu aguja, y te salió una, un evento de emergencia. Usted, Usted va preparado. Claro, claro, de verdad que sí. Eh, por ejemplo, eh, quieres dar un regalito para un, En este, tienes un, un cumpleaños de un niño y a veces no sabes qué llevar. Tú agarras una franelita, le pegas una aplicacioncita, le haces un detallito muy bonito y de verdad que ya, ya tienes el toque. Exacto. Y Ayer a de hecho vi una niña que sencillamente se tomaron el tiempo de bordarle apenas unos circulitos en lentejuelas y otros circulitos con la técnica del escarchado ya la niña se veía hermosa, o sea, le hicieron un arco iris con puros circulitos de lentejuela y puros circulitos descarchados de en la camisita, era una camisita bellísima. Ve que inmediatamente la niña entró en la tienda donde yo estaba, fue la que captó las miradas, tanto así que yo le pregunté a su mamá, oye, qué linda la camisita, ¿dónde la compraste? Y su mamá me dijo, yo se la hice. Sí, Espectacular, no, verdad, me parece que... genial cuando nos encontramos personas de verdad que... Que emprenden así y hacen las cositas para sus niñas con tanto detalle, con tanto cariño, que llama la atención de forma positiva. Sí, por supuesto. Y de verdad que este a veces no es necesario de repente buscar en las mejores tiendas una prendita, sino que con lo mismo que tenemos en casa pudiéramos aprovechar todos los recursos. Ok, ya la plancha este ya la tengo bien calientita, y lo que hacemos es con suficiente presión, hay que hacer bastante presión directamente sobre el aplique para que se pueda adherir. Ah, eso es... Bastante el presión. Mucha es presión. Es importante. Como este es un parche grande, yo voy a hacer la presión primero por la mitad del área. Uh -huh. Por la mitad del área. Lo aplico allí unos 20, 30 segundos. Ok. Y lo cambio para la otra parte. Distribuyendo el calor equitativamente. Exacto, el calor se distribuye de forma uniforme para que la pega pueda derretirse en todas sus partes. Primero lo vamos a hacer por la parte del derecho de la pieza. Mm. Una vez que hayamos aplicado todo el calor, dejamos que se enfríe, volteamos y lo aplicamos por el lado del revés. Esto es para garantizar de que la pega efectivamente se haya derretido y se haya adherido a la prenda en este caso de algodón. Me preguntan, Óyeme, ¿eso se puede aplicar en cualquier tipo de tejido? Por ejemplo, se adhiere perfectamente a algodón, a jean, es excelente. Jean. Eh, no aplica seda, no me gusta porque, como tienes que aplicar mucho calor, puedes correr el riesgo que se te derrita la, 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 tela. la tela. Entonces, principalmente que sean telas de algodón. De algodón, incluso para las telas de las bolsas. Inclusive para las telas de las bolsas. Okay. No usar semicuero. Me bueno, he preguntado. Bueno, pero <laughs> sin, sin embargo, yo sé que en su debido momento, este, con lo, con lo que te arriesgas mucho para, para intentar hacer cosas nuevas en su debido momento, yo sé que vas a utilizar semicuero o alguna técnica por ahí tienes guardada. Sí, sí, por pero, supuesto. Pero mientras tanto acá en el estudio, vamos a dejar. Que ella vaya preparándose un poquito más para este próximo segmento. Me parece muy práctica esta técnica. Yo sé que usted que también está ahí en casita la va a aprovechar al máximo. Mientras tanto, aquí nos vamos a una breve pausa, mi querido público, y ya regresamos. Buenas, buenas, buenas. Bueno, ya estamos aquí de regreso en taller de manualidades con nuestros invitados de la mañana de hoy, el equipo, o bueno, por decirlo así, la representante oficial. De la marca Carden Draw. Bueno, mientras estábamos en Off por acá estábamos compartiendo una serie de experiencias con respecto a esta técnica que ella nos está enseñando la mañana de hoy, que ya le llama el customizado. Yo le digo sencillamente la adhesión del parche. Muy importante. Porque, ¿qué pasa, mi querido público, chicas y chicos que nos están viendo? Muchas veces, y sé que tú lo compartes, y hemos estado hablando en en off acerca de esto, vemos el parche en las mercerías, en las tiendas. En este caso, bueno, ustedes ya saben dónde pueden ubicar su parche personalizado o mandarlo a diseñar o hacer con los chicos de Carden y no sabemos cómo fijarlo a la pieza. Bueno, precisamente esa es la técnica que nos está enseñando nuestra invitada de la mañana de hoy. Cómo usted debe fijar su, su pieza, su parche, correctamente según la pieza que usted esté trabajando. Llámese sellín, chaqueta, bolso, camisa, o sencillamente una pieza en particular, como es el caso de esto que tenemos acá, que ella hizo. Un pequeño llaverito, usted no lo va a hacer relleno, usted quiere sencillamente hacer un llavero, pero quiere agregarle otras cositas sobre encima, un pedacito de tela o algo. Bueno, aquí está una opción. Y esto es parte de lo que ella nos está compartiendo la mañana de hoy. Por otra parte, continuamos por acá. El obsequio de la mañana de hoy es este lindo porta cosmético, cortesía de Carden Drago. Así que a llamar desde ya y a llenar de bueno de muchas muchas participantes chicas y chicos ese bol que tenemos acá en el estudio. Continuamos entonces. Nos sí, quedamos señora. en el segmento anterior que hay que aplicarle muchísima presión. Muchísima presión y calor. Es importante que no les dé miedo porque mucha gente me dice no se va a quemar, no se va a quemar. Eh, porque por supuesto es importante colocarle su protector encima, su telita, su telita encima para proteger. Y muy la pieza. importante es muy importante que tiene que ser la telita, bien sea dacron, ese es estilo de tela o en su defecto un algodoncito un algodoncito, fino. no tienen no que ser telas sintéticas, exacto. muy sintéticas porque obviamente al aplicarle calor es mucho más fácil que se derrita y vamos a dañar nuestro proyecto. Entonces fíjate, continuamos uh -huh. acá, ya tenemos una primera mano de, de plancha, vamos de, esperamos que se enfríe y uh -huh. vamos a voltear la pieza para aplicarle el, el calor. Por la parte de revés, esto es para que para garantizar que efectivamente nuestra pega se haya derretido completamente y se haya fijado a nuestra franela. Entonces, fíjense, ya yo tengo aquí la pieza, la vuelvo a acomodar bien. Es importante que no quede con arruguitas, que no quede con nada, quede completamente lisita. Colocamos nuestra tela protectora y volvemos a aplicar el calor con suficiente presión por toda el área del parche. Es importante que sepan que eh, hay partes eh, de nuestras aplicaciones en las esquinitas que son un poquito complicadas de trabajar porque quizás allí no, no transfiere el calor lo suficiente. Muy bien. Entonces, fíjense, con las lavadas siempre me preguntan, pero eso no se va a volver a levantar. Yo le digo, no se va a volver a levantar, pero tienes que aplicar bien, que la pega esté bien derretida y adicionalmente en esos segmentos, yo les voy a enseñar cómo lo van a levantar con las uñitas, porque también hay que hacer una prueba de calidad, uh -huh. pues tenemos que garantizar que el parche haya quedado bien pegadito. Igual yo siempre eh, recomiendo unas puntaditas de seguridad a mano con hilo y aguja, eso lo vamos a ver ahorita, uh -huh. para que ese parche no se nos vaya a caer más nunca qué sucede y veces que me dicen óyeme, pero este yo pegué el parche y se me levantó cuando lo lavé cuando eso pasa es porque el parche no fue bien pegado o también de repente también puede ser el tipo de pega que hayan utilizado porque muy importante para, para el parche en la parte de atrás hay unas pegas que, son, que, que pueden estar vencidas entonces también uh -huh. es importante a la hora de que nosotros vayamos a comprar el parche ya sea este en cualquier mercería en este caso le ofrecemos el servicio a nosotros de que revisen la tela que esté en perfectas condiciones tiene que verse lisita y adherida completamente al parche para que cuando ustedes lo vayan a fijar a la pieza, no les vaya a pasar que a la primera la base le despegue. Eso es importante. ¿Por qué traigo este proyecto? Porque perfectamente se puede hacer cosido a máquina. Uh -huh. Que fue en, en, en la primera invitación, expliqué cómo se te de hacer a máquina. Pero hay personas que a lo mejor no cuentan con la máquina en casa o les gusta más la practicidad de la plancha. Entonces lo pegamos. Es mucho más fácil, es mucho es más, más rápido. Más. Es, Exacto. Es, es temas de practicidad. Y para todo, sobre todo ahorita en esta temporada, tenemos en puerta lo que son ya los parrandones, la, las fiestas del cole, eh, todas estas actividades escolares que requieren siempre, bien sea del gorrito navideño, de la camiseta decorada, lo cual minimiza al máximo el trabajo. De la maestra, porque de verdad que pobrecita las maestras cuando sí. llegan estas temporadas, 20 30 niños, son 20-30 camisetas que ellas decoran, 20-30 eh, decoraciones para los cotillones, para los detalles de lo de la, de la temporada como tal. sí es que de hecho me parece un proyecto bien práctico de trabajar, porque adicionalmente tú lo puedes hacer en este caso, si es a nivel escolar, lo puedes hacer con tu, con, con todo el grupo de en en la escuela, y ellos inclusive pueden participar en el proyecto. Es maravilloso. Claro. Entonces, y se van súper felices porque ya tienen una, una pieza allí bien personalizada y súper linda. Bueno, aquí ya terminamos con esto. Fíjense que es bastante rápido. Ya tenemos el parche completamente fijado. Es importante, antes de hacer como quien dice la prueba de fuego, a ver si esto quedó bien pegado, que Deja se enfríe. Que se enfríe completamente. Que la, la peguita ya, eh, haya vuelto a su estado natural y... Con la uña empezamos a levantar por todas las orillas. Para ver dónde de repente eh, faltó aplicarle calor, le, apli le hacemos la misma operación, esta vez por menos tiempo. Y ahí yo sí les digo: siempre, a pesar de que a lo mejor haya quedado completamente fijado, siempre recomiendo las puntadas de seguridad. ¿En qué áreas? Por ejemplo, acá tenemos las esquinitas, uh -huh. estas partes de repente, que son las más fáciles, a pesar uh -huh. de que con las muchas lavadas igual tiende a levantarse en las esquinitas estas punticas que ven acá uh -huh. estas punticas que son las que yo digo esas son las punticas que siempre nos sacan las canas verdes uh -huh. pero que igual con un anilito, una aguja eso perfectamente lo se garantizamos fija y ese parche no se va a volver a caer y adicional a esto si queremos hacerle una decoración bien sean con lentejuelas pedrería con algunos detallitos adicionales para personalizar más nuestra pieza para darle ese toque chic, este lo podemos hacer igualmente, porque te hago esta pregunta. Uh -huh. Resulta que nuestra pieza como tal, nosotros le echamos cierta cantidad eh, del adhesivo o le colocamos cierta cantidad de adhesivo. Hay veces las agujas se le hace difícil pasar. Ah, bueno, ahí te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Vamos en el siguiente segmento, voy a explicar cómo hacer las, las puntaditas, bueno, a, a levantar a ver si nos quedó bien fijado y hacer las puntadas de seguridad y te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Cómo podemos decorar, darle ese brillo, por lo menos en el caso mío que me encanta que tenga mucho canotillo, mucha lentejuela, mucho brillo y yo sé que usted que está ahí en casita también quiere saber esta tip que esta tichica nos tiene acá con respecto a todo lo que tiene que ver con parches. ¿Por qué? Porque Carden Draw son los reyes del parche. Nos vamos a una breve pausa, mi querido público, y ya regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Taller de Manualidades con nuestra invitada de la mañana de hoy, nuestro equipo de Carden Draw. Recuerda que puedes seguirlo a través de las redes sociales en Facebook e Instagram. Ella es una chica maravillosa que apuesta por Guayana. No me canso de decirlo. Gente bonita, así que apuesta por nuestra ciudad, es lo que necesitamos. Usted está ahí en casita, deseoso de aprender a hacer algo para proyectarse porque desea ganar. Vamos a hablarlo así como dice ellos, Lady, a los criollitos. Desea ganar dinerito, usted puede emprenderlo. Esta es una excelente opción toma los pantaloncitos de las niñas, de los chicos y eso, y que desea darle nueva vida, usted le pone parchecitos, compra sus camisitas de algodón bien bonitas, bien chévere, unos colores bien llamativos, le coloca sus parches encima, los decora bien lindos y ya usted automáticamente con esto incursiona en el mundo de las manualidades, lleva una fuente de ingreso para su hogar, usted se entretiene, empieza a ser ciudad y eso es lo que nosotros deseamos, que usted que está ahí en casita, aproveche también a través de este programa taller de manualidades personas lindas como esta chica Sí, no, de hecho hablando de eso este yo pienso que uno también que ya está en el medio debe eh, convertirse como quien dice en como en un trampolín para esas uh -huh. personas que quizás vienen con nuevas ideas con nuevos proyectos ya para el año que viene este Dios me lo permita, también quiero como quien dice incursionar en, en el área de dar clases. De eso es como que un sueño que tengo desde hace bastante sí. tiempo. Y con mi equipo eh, estamos preparando ya un, un salón donde pudiéramos impartir todos estos talleres, todos estos proyectos, porque yo digo el conocimiento no me lo quiero llevar yo, sino que también muchas de las personas que este están aquí, puedan aprender, puedan realizar cosas con sus manos y por supuesto seguir haciendo ciudad. Claro. Vamos a continuar con el proyecto. Nos quedamos en que me preguntabas cómo hacías para coser las partes duras. Las el partes duras. Eso es súper sencillo, fíjate. Quedamos en que íbamos a hacer la prueba de fuego, a ver si esto quedó bien pegado. Uh -huh. Sin miedo, sin, to sin nada de miedo, con nuestras uñitas. Vamos a empezar a darle por la orillita. A ver. Y la orillita no es blandito como que se me va a despegar, no. Bien duro para ver que esto haya quedado bien fijado, porque precisamente esa es la idea. Entonces fíjense, aquí se puede notar lo que yo les digo: las partes que son un poco más complicadas de trabajar o que de que se peguen son las esquinitas. Entonces fíjense que ellas siempre van a tender a levantarse. Entonces, seguimos, seguimos, las otras partes están fijadas, están fijadas. ¿Qué es lo que yo les puedo sugerir? O a bien le pueden pasar un poquito más de calor, que en este caso lo voy a hacer, en esas partecitas que, que son las punticas que se me levantan. Uh -huh. Paso otro poquito de calor allí como para que lo agarre. Solamente en esa... Para área. darle la oportunidad de que pégate tu Exacto. Solito. Pero igual siempre yo digo la puntadita de seguridad que es lo que tú quieres ver. Uh -huh. Le pasamos otro poquito de calor. Mientras él se va enfriando, yo voy a empezar a coser por las otras áreas que quizás aquí, por ejemplo, estas me quedaron bien fijadas. Uh -huh. Sin embargo, yo le voy a dar la puntadita de seguridad, fíjate. Yo no voy a traspasar literalmente la, la pieza. No. En la parte de arriba yo tengo eh, del, del bordado, tengo unos hilitos que están bien suavecitos. Uh -huh. No tengas miedo porque eso no se va a descoser. Voy a pasar por encima, ¿ves? No lo, lo voy a hacer directo, sino por encima agarrando las hebras de arriba del bordado, ¿ves? Muy y no bien. toqué la pega, no mm. la toqué. Pasé mi agujita ¿ves? y lo agarro. A la tela de la franela. ¿Y bien. no toqué? La, la pega. No fue difícil, mm. no maltraté la aguja, no me maltraté mis dedos, no me pinché. Entonces lo aplico, hago esto unas tres o cuatro veces, dependiendo de lo que tú consideres. Yo lo hago unas dos veces porque es solamente para fijar, ¿ves? Lo paso por encima del parche, luego lo fijo a la tela, lo paso por encima del parche. Y listo, ya esto me quedó fijado. No necesitas atravesar literalmente la pieza. Sí es. Oye, qué práctico. Y ya. No, no tienes. O sea, pues me dice, pero eso es muy duro, ¿cómo le voy a coser? Uh -huh. No. O sea, lo pasas por encima y listo. Ya esto, esto no, no pasó nada, se hizo súper práctico. Y ya, aquí tienes tu piecita ya fijada. Ya con esto tú sabes que no se te va a levantar. De hecho, si lo haces por aquí no se te va a levantar y con las lavadas tampoco yo claro tengo, porque ya automáticamente nos queda fijo lo que es la parte peligrosa que son las esquinitas Ok. fíjate que tú tú vas confiada zapatero o su zapato. sí claro esto mire yo siempre digo o sea todo lo que vayamos a hacer tenemos que hacerlo con seguridad con seguridad que no nos dé miedo eh, porque de alguna manera cuando le agarramos miedo quizás no nos atrevemos a arriesgar un poquito más mira y aparte que yo esto lo hace la práctica. Definitivamente sí. cuando empecemos a hacer algo, eh, que queramos hacer algo, vamos a hacerlo con mucha constancia, eh, vamos a hacerlo con mucho amor. Yo siempre le digo a los muchachos, de hecho, los, que, los chicos que trabajan conmigo, es un equipo maravilloso, quiero saludarlos, los amo y los quiero mucho. De verdad que ellos hacen que mis días sean espectaculares. Y bueno, eh, es un equipo maravilloso. Tengo ahorita a cuatro chicos y de verdad que ellos hacen... Parte, esto no solamente lo hago yo, esto lo hace un equipo maravilloso con el que cuento. Entonces, este, mis saludos es para ellos, un abrazo, chicos. <laughs> no, me, me consta que son personas que tienen identidad por el, por, por el proyecto, porque qué bonito cuando nosotros hacemos algo que nos gusta y por esto nos pagan. O sea, sí. es algo que tú le imprimes, todo el amor del mundo, porque tú lo estás haciendo, porque realmente te gusta. Y sencillamente, o sea, eso no tiene precio, pero si esto representa una fuente de ingreso para ti, para tu hogar, oye, te garantizo que el éxito está seguro, porque lo estás haciendo partiendo del principio. Nos gusta y lo amamos. Así okay. es. Bueno, continuamos aquí. Vuelvo a repetir, si quieres puedes acercar la toma para que puedan visualizarlo nuevamente, como lo voy a hacer. Tengo mi esquinita acá, esta puntica, sobre... El, los, hilos. los hilos del parche, lo paso en la aguja, pasa súper suave uh -huh. y lo fijamos a la prenda. Y es algo que no se nos va a ver, no se nota. Es algo muy pequeñito y son unas puntaditas bien, bien... Delicaditas. Delicaditas y estratégicas de manera de que este, el parche no se nos vaya a levantar con las lavadas. Y segundo, que... O sea, tampoco es que vas a coser, porque vas a decir, bueno, pero en las puntadas, el termoadhesivo es precisamente para, para evitar la costura, pero yo le digo, pero si tú quieres algo de calidad, tienes que ir sobre segura, ir Exacto. sobre segura. Entonces, si quieres que el, el te quede bien fijado, y aquí tenemos, lo hicimos por todas las partecitas estas, esto lo aplicamos en casa, lo, lo, lo hacemos completo, y ya tenemos nuestra franela, que era blanca, sencillita. Uh -huh. Negrita Literalita. completa, sencillita, simplemente colocándole un parche de manera correcta. Te tengo una que pregunta que, que quiero que me la respondas uh -huh. en el próximo segmento. Hay productos eh, en el medio de lo que son las manualidades, que es un producto líquido, es un apego, un adhesivo textil mejor conocido. ¿Este producto nos sirve para hacer este mismo trabajo? Eso me lo contestas en el próximo segmento. Mientras tanto, mi querido público, si ustedes quieren ver el pro proyecto completamente terminado o sen sencillamente tienen una duda y bueno, desean que esta chica se los aclare, sé que ella está en las capacidades y lo va a hacer en el próximo segmento. Mientras tanto, aquí nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso acá en Taller de Manualidades, en el último segmento del programa de hoy. Nuestra invitada, el equipo, el, bueno, nuestra invitada, la representante del de equipo de Carden Drao. Es una chica maravillosa que apuesta por hacer ciudad. En el segmento anterior te dejé una pregunta al aire muy importante porque sé que ustedes que están ahí en casita también tienen esa duda. Y repito la pregunta: si yo tengo un producto, un adhesivo textil líquido, Cuento con el parche, ¿puedo utilizar este adhesivo textil para pegar mi parche sobre mi pieza? Fíjate, eh, no lo recomiendo, no lo recomiendo porque ya en una experiencia pasada me preguntaba una amiga, oye Jessica, si yo puedo utilizar una pega, en ese entonces yo no, no realizaba realmente los parches con el pectel, porque lo utilizamos como pegamento es el pectel, es un papel especial que venden, que se fija el parche y posteriormente pues para hacer la, el, el arreglo de la franela. ¿Qué sucede? Le aplicó la pega, lo fijó perfectamente, pero se, con la lavada inmediatamente se le despegó y dañó el parche porque se colocó muy duro y aparte también la pieza le quedó allí con, como quien dice, con mucha pega porque uh -huh. se endurece. Uh -huh. Entonces no es algo que se pueda, como quien dice, no es moldear. Uh -huh. No, yo personalmente no lo recomiendo. A falta de pectal, costura. Muy bien. Costura, porque eh, para fijar todo lo que son parches, yo recomiendo es el pectel. Si no tenemos el pectel, pues lo podemos coser. De hecho, estos parches se pueden coser perfectamente a mano con la misma técnica que te di. O sea, lo vamos sobrehilando sobre las costuritas estas gruesas que tiene el parche, lo vamos cosiendo con esas puntaditas por toda la orilla. Si no tenemos el pectel, de hecho, antes yo lo cosía era a mano porque me daba miedo. Decía, no tenía la experiencia suficiente para hacer la costura con la máquina y yo lo hacía a mano, por toda la orillita, colocamos la agujita, ¿verdad? Sobre Mucho. mira, ¿ves? Y pasa super suave. Mm. Lo dejamos acá, lo mira. pasamos otra vez a la pieza y así vamos haciendo todo el procedimiento y lo pegas a mano, pero no recomiendo, hasta ahora no he tenido la suerte con algún producto que pudiera yo decirte, te lo voy a recomendar porque no. Lo único hasta ahora que me ha funcionado perfectamente para fijar este tipo de trabajos es el Pectal o la costura, okay. ya sea máquina o a mano. De hay, resto no. hay pectel, hay, antes existía un pectel muy comercial, uh -huh. que decíamos pectel de línea roja, pectel de línea morada. Que la diferencia entre uno y otro uh -huh. es que uno era más grueso que el otro, pero actualmente, por situaciones que ya conocemos, no, con, no, no conseguimos este, marcas comerciales conocidas, conseguimos son marcas... Que, que están por allí por el mercado. ¿Es recomendable utilizar estas marcas a ponerle doble papel, doble pega o sencillamente con una capa para que fije? No, con una capa es suficiente. De hecho, este el pectel que yo estoy utilizando ahorita es un gruesecito no tiene marca, como te digo, uh -huh. porque fue este hice una, Siempre es importante cuando compremos un producto hacer una prueba inicial, no aplicarlo directamente sobre la pieza, porque puede ser que no nos funcione, entonces no vamos a dañar. O sea. Con este pectel, yo hice una prueba con, con un pedacito de tela. Eh, él es grueso, lo fijamos y funcionó perfectamente. Hay unos que son finitos, igual funcionan. Hay uno que yo conseguí que era bien finito, lo conseguí aquí en una tienda por acá mismo y lo fijé. Yo dije era muy finito, yo pensé que se iba a levantar y resulta de que no. O sea, hizo, la, su función. hizo su función. ¿Dónde radica eh, que no se despegue? En el planchado. O sea, en el planchado está, es la técnica. Es la técnica. Hay que aplicarle bastante calor para que no se vaya a levantar. Y yo dije, funcionó. Los dos me funcionaron perfecto, el finito y el grueso. Lo que hay es que saberlo planchar. Y con esto que les digo, yo pienso que les va a funcionar muy bien a, a, a todos. Sí, sé que sí. <laughs> sé que muchas maestras hoy estarán agradecidas. Recuerden que pueden ubicar al equipo de Cardendrado aquí mismo en Puerto Ordaz. Por favor, este danos tus números telefónicos. De todas maneras, los chicos acá, Angelito, 04249481843. 948 Ella, eh, recuerden, bueno, siempre lo digo: un mensaje de texto. Trabajas al mayor, pueden ubicarte acá mismo en Puerto Ordaz. Tómense un tiempecito. Si ella no contesta la llamada, ella estará contestando en su momento el mensaje de texto. Eso sí, muy importante: esta chica está en constante movimiento, siempre está estado en un evento un evento, una actividad o sencillamente está trabajando en nuevos proyectos. Así que llámenla con tiempo, prepárense con tiempo para que puedan tener el resultado deseado. Bueno amiga, de verdad que yo súper complacida con ese proyecto que compartiste con nosotros acá en Taller de Manualidades. Sé que le vamos a sacar mucho provecho. Claro que sí, eso espero, de verdad que nosotros estamos a la orden para lo que necesiten. Eh, tenemos una diversidad de, de servicios con los que se pueden apoyar con nosotros, no solamente somos fabricantes, sino que también adicionalmente nos gusta. Eh, enseñar a nuestros propios clientes, a nuestros amigos a desarrollar sus proyectos desde su mismo hogar. Y bueno, para lo que sea, estamos completamente a disposición. Igual espero les haya encantado este proyecto que les trae, súper práctico, de verdad sí. que eh, me encantan las cosas prácticas. Y bueno... Eh, estamos completamente a su disposición para lo que necesiten. Claro que sí, yo sé que sí. Bueno, ya me hicieron seña por acá, pero antes de entrar en el bol, por ahí nos llamó una persona que quiso saber quién es que diseña mis accesorios, quién me viste. Bueno, de vestir siempre cuento con el apoyo de personas maravillosas del medio de acá de manualistas y emprendedores, este, personas como la señora Beatrice, que ella. Diseña ropa muy linda, mi maravillosa amiga Mavis Roja. Sus diseños son espectaculares, le recomiendo al 100%. Y los diseños en los accesorios, bueno, nada más y nada menos que Rosemary González, mejor conocida en el medio como The Gums. De todas maneras, yo siempre los estoy nombrando, así que anoten por allí porque son personas que trabajan de lo más lindo, con los mejores materiales y sobre todo imprimiéndole mucho amor a cada una de sus piezas. Bueno, Llegamos al, mira muchas llamadas. Yo siempre lo digo, cuando recibimos así full llamadas, la señora Lenny queda con esa mano, bueno que no puede un poquito más. Pero recibiendo todas esas llamadas y anotando a todas las personas que nos llaman con mucho cariño, que se toman ese tiempo, que quieren ganarse esos obsequios, que quieren lucirse, que quieren tenerlo. Pam pam pam, ¿quién será? Bueno, nada más y nada menos que la señora Carmen Rodríguez desde Los Sabanales, número de cédula 13.273.000 662. Señora Carmen, usted es la feliz ganadora de este hermoso portacosmético, cortesía de nuestra querida amiga de Carden Draw. yo Aquí le voy a dejar el papelito. Puede venir a retirar este hermoso obsequio, cortesía de nuestra amiga, en las instalaciones de acá de TV Guayana, en horario de oficina. Y para usted, mi querido amigo, mi querida amiga, que desea volver a ver este programa, puede ver la reposición a la una y media de la tarde o por nuestro canal de YouTube TV Guayana, el canal de los guayaneses. Bueno, y como dice, le digo yo a mis niños cada noche, colorín colorado, este esta historia de hoy, este proyecto de hoy, se, se ha acabado. acabado. Pero no es el último, por lo contrario, nos seguiremos viendo la próxima semana. Mi querida amiga, de verdad, yo siempre compra Sida y tú sabes que las puertas de acá de Taller Manualidades están completamente abiertas para ti. Las cámaras son tuyas. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo sé que para el año que viene ya voy a traer muchos proyectos espectaculares y renovados, por supuesto. Muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares y por supuesto ustedes por la invitación. Yo me siento súper feliz y súper contenta de compartir con gente maravillosa. Claro que sí. Bueno, a mí no me queda más que agradecer su sintonía, mi querido público. Recuerde, de Dios es la grandeza, de él es el poder y la victoria. Se les quiere.